represento a la institución como tal, pero sí que voy a hablar un poquito de la implicación y los itinerarios y la aplicación de los servicios sanitarios en el diagnóstico y en el seguimiento de los pacientes o de las personas con autismo. Agradezco a los ponentes anteriores, creo que mi presentación, sobre todo con la primera, va a ser absolutamente compatible y complementaria, con lo cual creo que eso facilita mucho las cosas. Yo no voy a hablar de Amitea, que creo que la mayoría de ustedes conocen, voy a hablar, y además porque no es el objetivo, no es lo que me han pedido, voy a hablar desde Amitea. Yo llevo trabajando en el Sistema Nacional de Salud desde el año 96 y llevo coordinando la unidad de Amitea desde que se abrió en 2009. La unidad de Amitea, como saben ustedes, es una unidad planteada para la atención, para el seguimiento en patología médica de todas las personas con trastornos del espectro autista. Eso significa que en los 2 años de funcionamiento, 2 años y medio, hemos atendido casi 700 personas nuevas con algún tipo de autismo, lo cual nos permite estar en un observatorio privilegiado para ver cómo está funcionando el sistema, qué hay, qué no hay, cuáles son las carencias fundamentales. Yo voy a intentar señalar desde un poco pues, el conocimiento de la realidad desde dentro y de lo que dicen las guías de buena práctica clínica, lo que dicen las guías de expertos, tanto americanas como inglesas, y las propias guías que ha desarrollado la Comunidad de Madrid a lo largo del tiempo, desde el grupo de expertos en trastornos de espectro autista del Instituto Carlos III hasta la guía de atención primaria del año 2009 de la comunidad. Pues con esto como marco voy a intentar contar un poquito cuáles creo que son las carencias en cuanto a la intervención del sistema sanitario en estas personas. Primero la detección temprana y después el diagnóstico y después la intervención. ¿Por qué es tan importante la detección temprana? Sabemos cada vez hay más estudios, que la intervención temprana mejora el pronóstico. No de todos los casos, cada vez sabemos más que hay distintas trayectorias evolutivas y personas en función de su nivel intelectual, de su nivel de lenguaje, de distintas características pueden llevar una trayectoria evolutiva que se sale un poco de lo que parecía hace años, que estábamos hablando de una patología crónica y estática. Bueno, pues ya vamos sabiendo que hay personas que se salen de esa trayectoria evolutiva y que tienen una trayectoria hacia la mejoría. Porque sabemos además que el cerebro es plástico y que se conforma esa estructura en función de la experiencia vivida, con lo cual la intervención temprana tiene un papel fundamental. Sabemos que mejora la capacidad de autonomía, de adaptación y de funcionamiento. Y en España se detecta tarde, no solo en España, en el mundo entero. No tenemos unos datos mucho peores que los que se refiere a la literatura internacional, pero en este estudio que hizo ese grupo de GTEA en el año 2006, se vio que así como los padres notan que a sus hijos les pasa algo importante que conviene diagnosticar entre el primer y segundo año de vida, hay un retraso en medio de unos 2 años con 2 meses hasta que se consigue el diagnóstico. Es decir, los primeros signos aparecen entre los 18 y 22 meses o se detectan, la primera consulta se realiza a los 24 o 26 meses y la edad media del diagnóstico es de 4 años y medio, lo cual es bastante tardío para muchos de los casos. Hay un algoritmo de manejo de sospecha en esa guía que comentaba de la Comunidad de Madrid, en el cual no me voy a detener, pero se trata de elegir una serie de instrumentos básicos que se puedan pasar en las visitas del niño sano desde la pediatría y desde ahí ya directamente derivar a diagnósticos más precisos y más completos. Eso incluiría una detección de signos de alarma de autismo y también una valoración del nivel de desarrollo de los niños en base a cuestionarios de screening. En concreto, por ejemplo, esta guía habla del ICI-11, del MCHAT y los indicadores específicos de alarma de autismo. Otras guías hablan de otros indicadores y eso no es más, lo más importante, elegir el indicador preciso, sino que realmente forme parte de la evaluación del pediatra en esas visitas a partir de los 18 meses. El diagnóstico, ya pasada la detección temprana, debe realizarse, dicen todas las guías, por un equipo multidisciplinar, donde no puede faltar el informe médico, el informe psicopedagógico y el informe de lenguaje, como si dijéramos. Depende de cada sitio como esté el desarrollo de las distintas disciplinas, esto lo asumirán distintos profesionales, pero no puede ser que en el diagnóstico de una persona con un posible autismo no haya una parte,
normalmente incluyen al psiquiatra infantil. En España sabemos que todavía no hay la especialidad, como ha comentado el defensor del menor, eso es algo que está cerca seguramente, y entonces la situación es más heterogénea. Lo puede hacer, hay pediatras, neuropediatras, psiquiatras infantiles, pero no puede faltar, junto con el informe de desarrollo y el informe educativo. Y además en el tiempo suficiente que asegure una intervención lo más temprana posible, incluso cuando el diagnóstico de presunción, el diagnóstico no es definitivo. Tenemos que salirnos de la perversión del uso de los diagnósticos, en que nos hemos forzado a veces a hacer diagnósticos para recibir recursos de intervención. No lo ha comentado, pero José Carlos Libaja ponía muy grande la palabra prudencia a la hora del diagnóstico temprano. Sabemos que la estabilidad de los diagnósticos entre el primer y segundo año de vida es muy mala, o muy mala dependiendo también de las trayectorias y de los casos, pero sabemos también que es importantísimo intervenir, con lo cual debemos crear cauces para que cuando se detectan signos de riesgo se pueda intervenir inmediatamente sin necesidad de establecer un diagnóstico definitivo o forzar diagnósticos. Luego hay una parte del diagnóstico diferencial médico, en lo que evidentemente es territorio único de los servicios de salud. Todo lo que tiene que ver, no todos los niños con un trastorno espectro autista necesitan una valoración orgánica intensiva, ni siquiera todos necesitan un electroencefalograma o una resonancia, pero sí que necesitan una valoración neurológica y psiquiátrica y una valoración otorrinolaringológica, y en función de la exploración física, tanto visual como sobre todo la historia clínica, en función de que haya rasgos dismórficos, regresiones, síntomas gastrointestinales o demás, hay que hacer un diagnóstico diferencial que incluya toda la patología conocida que sabemos que se manifiesta con un fenotipo autista. Este es un poco el cuadro que nosotros manejamos de momento, es un documento de trabajo, pero ahí vamos especificando y vamos elaborando en función de los rasgos que vemos en el niño en concreto, el diagnóstico extensivo que hacemos. AMITEA no es una unidad de diagnóstico, no tenemos los recursos para ello, no se creó para ello, es una unidad de seguimiento y necesitamos que las personas vengan con un diagnóstico previo. Dicho esto, cuando llega cualquier sujeto y vemos que el diagnóstico diferencial no es completo, entonces sí que nos implicamos en hacerlo. Hasta ahora, o hasta hace unos años, había un enfoque, no diríamos a lo mejor puramente, ¿no?, pero enfáticamente educativo en el diagnóstico en la Comunidad de Madrid. Y eso tiene sus limitaciones. Hemos visto que la pérdida del diagnóstico clínico hace que se pasen cuadros psiquiátricos clásicos, como son las psicosis infantiles, que no es lo mismo que los TGDs, o por ejemplo los trastornos del vínculo, ¿no? Y eso solo se puede diagnosticar en un entorno clínico. También el enfoque puramente clínico no funciona. Nosotros no sabemos de ubicación de recursos educativos, no sabemos de recursos, no sabemos de intervención educativa, ¿no? Entonces tenemos que colaborar. Con lo cual yo creo que los problemas fundamentales a los que nos enfrentamos ahora mismo son el retraso en el diagnóstico, cuando sabemos que la intervención temprana puede mejorar el pronóstico. La diatriba entre diagnóstico clínico y diagnóstico de discapacidad. Sabemos que el autismo es una patología orgánica que se asocia con una gran discapacidad, pero es una patología orgánica con distintas trayectorias evolutivas. Eso ya lo sabemos y lo tenemos que decir. No tiene nada que ver un autismo clásico de Kanner, donde hay una trayectoria con un pronóstico en que pueden mejorar la calidad de vida en muchísimos aspectos de la autonomía, pero hay incluso otros trastornos, sobre todo los TGD no especificados, donde las trayectorias evolutivas son muy variables y hacia distintos lugares. Además, hay casos difíciles donde hace falta servicios más expertos de diagnóstico. Es necesario un seguimiento de salud. Sabemos que las personas con autismo en un 50% tienen problemas de salud que necesitan un seguimiento. Eso es lo que en concreto y de forma restringida hacemos en AMITEA. La dificultad para obtener recursos cuando no hay un diagnóstico certero y evidentemente la falta de recursos de intervención cuando consigamos diagnosticar todos los casos que creemos que hay. Para ello, ¿qué propuesta podríamos hacer de forma muy breve? Desde luego que los padres, que pediatría, que atención temprana, que los equipos escolares pudieran tener herramientas y formación para detectar casos de riesgo. De ahí tendría que haber una derivación clara a servicios sanitarios o directamente a servicios multidisciplinares. Tenemos una red de salud mental distribuida por toda la comunidad que tenemos que aprovechar y yo creo que está
infrautilizada a este respecto. Con lo cual, en todas las áreas de salud hay psiquiatras infantiles y pueden asumir el diagnóstico de la mayoría de los casos, junto con los equipos educativos. No tenemos tradición de colaborar y de derivarnos mutuamente casos. Parece que al CSM solo se puede llegar desde el pediatra, que los equipos educativos solo se puede llegar desde los colegios. Yo creo que es algo que hay que pensar, porque lo que hace falta es que haya un expediente donde haya informe educativo, donde haya informe sanitario, y que alguien vele por eso. Creo que en estos momentos de crisis, todos lo hemos comentado, se puede utilizar los recursos que hay. No creo que haya que crear muchos más equipos. Sí que creo que hay que utilizar todos los recursos de área, y creo que luego probablemente convendría identificar, pues de la misma manera que hay aulas preferentes, pues equipos preferentes de diagnóstico de autismo, unos cuantos en la Comunidad de Madrid, porque somos muchos ciudadanos, donde aquellos casos difíciles se pudieran derivar. Pero creo que es una cuestión de organización, de gestión y de coordinación. Y asegurar que todo esto se hace, desde la detección hasta el diagnóstico, sea certero o de presunción, en un tiempo razonable, para que la intervención no se retrase más allá de lo conveniente para la persona. En esto no me voy a enredar, pero las cruces están puestas en todo lo que no tenemos. Como veis, está en muchas flechas, es decir, en cuestiones de coordinación, de derivación y de colaboración entre recursos. Y propuestas para discutir con los ponentes, me parece una mesa interesantísima y una oportunidad única. Ampliar, identificar recursos de diagnóstico, identificar recursos que se puedan formar como expertos en diagnóstico de autismo de segundo nivel. Primer nivel serían los equipos educativos y los centros de salud mental, formación en screening a pediatras y equipos educativos, formación en diagnóstico a equipos de salud mental, la existencia de un expediente multidisciplinar de valoración y el seguimiento en salud. El seguimiento en salud iría en esta parte de aquí, a la derecha, es decir, a MITEA o a MITEAS, los que fueran necesarios, los DSMs y los neurólogos, digamos, estar implicados en el seguimiento de salud, y no lo hemos estado tradicionalmente. Solo quiero decir, pues me parece que estamos en una oportunidad en que el Área Única de Gestión de la Comunidad de Madrid permite que se hagan más cuestiones de este tipo. Los diagnósticos del DSM-5 con el trastorno de sociocomunicativo, yo creo que va a dar juego también para poder diagnosticar casos no necesariamente de autismo cuando hay problemas y poder intervenir. Y simplemente dos diapositivas de la MITEA. La MITEA es un recurso que la Comunidad de Madrid estableció de forma absolutamente pionera para todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid de cualquier edad, con lo cual, bueno, se hizo eco de las necesidades de atención a estos sujetos en facilitación de acceso a los servicios sanitarios. Es tan pionero que el programa, como tal, simplemente la descripción del programa, se ha publicado ahora mismo en el European Psychiatry, de lo cual estamos muy orgullosos por la colaboración con las asociaciones y la consejería. Y quería decir que todo lo que he dicho aquí lo hemos hablado previamente en el equipo de MITEA, no es una opinión personal, sino que creo que refleja un poco el sentir de todos. Muchísimas gracias.